Está sacando la pelota rápidamente el Chancellor. Al espacio está corriendo Fajardo. Por dentro expira rápidamente Aarón Rodríguez. La pelota para Fajardo. Lo molestaba Sixto Mina. Se la devuelve Moreno. Él la está peleando sobre la derecha rápidamente Fajardo. Y va la Pantera. Mano a mano con Nazareno Romero. Engancha, lo deja en el camino. Muy largo el control. Llega. Y ahí está apareciendo rápidamente en escena Lora. El centro. Caía Fajardo. Y hay penal. Hay penal, penal. Fajardo en la bicicleta. Fajardo en la engancha. Va por fuera. Fajardo con la pelota. Fajardo con Duarte. A ver quién gana el duelo. Va Duarte, sigue Fajardo. Duarte y la pelota entra al córner. Bueno, era difícil, ¿eh? Pero que termina siendo casi siempre protagonista. Ese tándem con Chalá es importantísimo para... Juntándose con Aarón. Rodríguez en cara. El centro a ras de piso. Fajardo en el área. Y no llegó a conectar con la pelota la Pantera. ¿Por qué algo? La corta de cabeza Bruno Duarte. La quiere buscar Nazareno Romero. Sí, llega Nazareno. Sin embargo, muy displicente el control. Y por eso la recupera Fajardo. De movimiento, el trazo largo, a manera de centro, buscando a Fajardo, aguanta con el cuerpo, cae la Pantera. ¿O crees que es muy prematuro hablar de aquello? Sí, lo que pasa es que al ser un torneo tan corto, y más en condición de local, digamos el Cuenca, tiene que ganarle un rival directo. Para Bruno, Duarte que regresó luego de estar prestado. Encara Rodríguez, el pase fino de portada para que le pegue Fajardo. Remate de Fajardo, mientras Chancellor. El trazo largo buscándolo Fajardo. La gana pelota Grillo. El trazo largo con la vía aérea para que vaya y se funda la pelota con el cielo. Buscando rápidamente. Fajardo pelea con Sixto Mina. Está en toda Sixto Mina. Sí, pero ahí la Católica y la otra mitad creo que ha sido para el cuadro local, que ahora sí ha contrarrestado muy bien. Se cae rápidamente. Ahí sí, la saca nuevamente para que aparezca Fajardo. Fajardo que aguanta con el cuerpo. Pueden hacer daño ya al final. El pase por dentro le queda a Fajardo. Recibe de zurda. ¡Ah! Rodríguez lo hizo pasar de largo Novoa. Soltó para Fajardo. Fajardo que entrega para el piso para Layan. Lor que filtra la pelota. La busca rápidamente Fajardo. Fajardo que la recepta. Lo marca Sixto Mina. El centro. Lo cobró Rodríguez. Rodríguez que la busca. Filtra. La deja para Clavijo en el área. ¡Está! ¡Le pegó! ¡Gol! Gol convalidado entonces. Qué buena jugada, armó la Universidad Católica. Se viene la contra, aquí el tercero. Pica en Angoró, pisa el área, en Angoró que la cruza. ¡No! Recupera Clavijo, el trazo largo para que vaya y pica el espacio rápidamente a Fajardo. Fajardo que lo enfrenta a Sixto Mina. Fajardo que encara, Fajardo que entrega, la tiene Aarón abierta. En la media y hay muchos errores en la contención y en la entrega de balón. Atención porque la buscaba. La tiene Duarte. Así es. Guevara, defensor. Católica. 2-1 ante el Cuenca. La busca Fajardo. La deja para Gregorio. En Angoró se barre Sixto Mina. Mina, pero ahí nomás. Laya, Lor. El cambio de frente por dentro. Fajardo. La bajada de cabeza para Aarón Rodríguez. Sí, es un hombre que sabe. Sabe cómo jugar en ofensiva y se complementa bastante bien con la. Todavía entonces. Sí. Se va a retirar Fajardo.